Vecinos de la colonia Emiliano Zapata se manifestaron en Palacio Municipal. Buscan respuesta a su demanda. Desde hace cerca de un año, un particular comenzó a embovedar el cauce de un arroyo ubicado a un costado del Tianguis del Palo Verde para favorecer su negocio. Y ahora, cerca de 100 familias del sector corren riesgo de inundarse con las lluvias. Este tapón que él está poniendo a la salida del agua, pues lo que va a provocar es el temor que tienen todas las familias. ¿Qué van a hacer? Cuando ya estemos ahogando, entonces va a venir Protección Civil. Por eso digo que Protección Civil no sirve para nada. Y que se limpie el canal, porque si llueve de un momento a otro, pues nos vamos a inundar. Y entonces queremos saber quién va a responder. ¿Quién va a responder por los gastos, no? Por lo poquito que tenemos, lo poquito que tenemos los vecinos, que ya muchas veces lo hemos perdido, ¿no? En otros años con las inundaciones, pues queremos saber quién va a responder en caso de una que sí, que nos inundemos, ¿no? A esta inconformidad se unieron locatarios del Tianguis del Palo Verde, quienes dicen también resultar afectados con esta obra. Y ahora si cierran el canal, ¿qué va a pasar con nosotros? La ropa que tenemos en venta se nos va a mojar, se nos va a enlodar, se nos echará a perder. Fíjese, por eso tenemos mucho temor todos los del tianguis, todos los tiangueros. Tenemos los vecinos miedo, pues. Manifiestan que el particular que embovede el canal se encuentra bajo amparo y el juez al momento no ha emitido resolutivo alguno. Situación que tiene de brazos atados al ayuntamiento, manifestó el director de Asuntos Políticos. La resolución del amparo no ha concluido pues ese procedimiento, es donde estamos atorados pues. Las familias afectadas manifiestan que continuarán en su lucha hasta obtener una respuesta positiva a su sentida demanda. Cinti Limón, Noticias Telemax.